Hoy día decido, como presidente de la República, ponerme como un colaborador más, en este caso, a la cabeza de lo que es el CONASEC, que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Y saludo a cada uno de los miembros que voluntariamente están participando. Tenemos prácticamente a los diversos sectores de gobierno, a los gobiernos municipales, en este caso tenemos acá entre gobiernos municipales, tenemos a la alcaldesa de Lima, a la alcaldesa, al alcalde provincial de Arequipa, gobiernos regionales, donde está el presidente de la región de Lima Provincias, está el Callao representado acá también, yo les agradezco a todos ustedes, y también tenemos a miembros de la prensa, a mi amigo, el señor Agois, ¿no? Y que estén acá los periodistas porque necesitamos que todos nos pongamos la misma camiseta. En esto tenemos que estar unidos. Podemos tener divergencias en otras cosas, pero no en el tema de seguridad ciudadana. También agradezco a los poderes del Estado, como es el poder legislativo, al Poder Judicial, al Ministerio Público, que están aquí presentes, congresistas como el congresista Reyardo, que como se lo expresé también le doy mi solidaridad sobre un hecho condenable bajo todo tipo de análisis, y que hoy día está presidiendo una comisión importante al Congreso, y es importante porque el Ejecutivo también le va a dar la importancia debida. Bien, creo que ya se ha hablado bastante sobre este tema. En mi condición de presidente de este Consejo, yo quisiera también decir algunas cosas. Y al Congreso de la República le pido que colabore con el Ejecutivo a fin de darle mayor drasticidad a las penas. Particularmente, todo delito que se cometa con arma de fuego. Es decir, si se utiliza el arma de fuego, aunque sea para robar un pan, debe tener una base mínima de X años de privación de libertad. Diferente será, ¿no?, actuar sin armas de fuego, obviamente, como actuar con armas de fuego. Por lo tanto, tenemos que darle una base. El que utilice un arma de fuego para cualquier tipo de delito no se debe bajar de una cantidad de años, que es lo que vamos a pedirles a la Comisión del Congreso de Seguridad Ciudadana y al Congreso de la República que lo establezcamos. Y el otro agravante tiene que ser cualquier delito que afecte la integridad de los niños y las niñas. Eso no deben tener ningún tipo de perdón. Aquel que toque a un niño no puede tener perdón.